podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente. Si te juré nunca volver, debes creerme que cumpliré, y mi promesa es no volver. Aunque me digas que hoy no puedes olvidarme, en este mundo nadie es indispensable. Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti. Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay vida existe muerte, y yo no quiero ser la muerte para ti. Podrás pensar que me dolió que me dejaras, y es muy cierto. Como tú comprenderás, todo ese tiempo sufrí bastante, que juré nunca volver. Me tuvieron 3 días y en esos 3 días me torturaron demasiado, lo cual ya hasta me operaron de un hematoma que traía en un testículo. Aún así nunca se me comprobó el delito y me dieron una sentencia de 22 años, esto por lo cual para el principios del año que entra llevo a completo los 8 años. Creo merecer mi libertad, puesto que también yo siento que no pertenezco a una área como esta por lo siguiente. Yo allá afuera estaba estudiando la carrera de contabilidad y pues a mí me trajeron de donde yo estaba estudiando, o sea, violando todos mis derechos sin siquiera poderme defender con algún abogado, hasta que me trajeron hasta este lugar imputándome un delito que, como vuelvo a repetir, no cometí. Pues es triste, para decirle a una persona que haga lo correcto o lo incorrecto, sobran palabras, pero la realidad es muy distinta a lo que te pueden decir. ¿Por qué? En primero, la sociedad se equivoca por el ambiente donde vive.
por el ambiente en el que se encuentra y en el que se rodea, porque en muchas ocasiones las amistades son las que más te jalan, y las amistades son las que más en ocasiones te pueden llevar a hacer algo o X razón. Entonces yo le digo a la comunidad, a las personas, a los jóvenes que estudien, porque no hay mejor camino que el estudio para fomentar un buen futuro para ellos y para sus familias. Gracias a Dios ya mucha gente se ha ido y yo siento que también yo merezco mi libertad para estar con mi familia, para compartir y más que nada para terminar mis estudios.